Muy bien, miren, aquí yo ya tengo el ancho que deseo, tiene que ser la mitad o un poquito menos como les comenté hace un momento en la imagen y también vamos a tener en cuenta lo que es el ancho de nuestra manga, ¿sí? Esta va a ser nuestra manga. Entonces, yo voy a realizar una talla mediana y cuánto es lo que mide. Mide 18 centímetros ya doblado, ¿sí? Así. Pueden tal vez, si ustedes quieren, dejarla más corta, porque esto sí lo, lo debemos de tomar en cuenta. Después vamos a ir creciendo. Este no es tan pequeñito como va a quedar. Voy a hacerlo un poquito más ancho, ¿sí? Pero aquí yo me doy cuenta que ya, si, si yo sigo trabajando, la manga va a quedar demasiado demasiado este ancha y eso no lo quiero así que a partir de aquí vamos a trabajar solamente bueno les quería comentar dos cosas eh, nos vamos a quedar en esta vuelta dejando un lado si ¿sí? el último lado sin sin tejer para que hagamos la unión de la manga aprovechemos y la otra es que aquí yo llevo 100 gramos de material Ahorita voy a trabajar, voy a hacer la unión, ¿sí? ¿Y cuántos motivos yo realicé? Mire, aquí tengo uno, bueno, estas dos primeras vueltas que no se repiten, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿sí? Y estaríamos aquí para tener ocho motivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aquí el último del aumento serían 8, ok voy a continuar ya que me falte esta no es esta este último lado nos vemos para que realicemos juntos la unión muy bien miren aquí yo ya tengo tres lados sí ahora qué es lo que voy a hacer así como tienen su prenda van a dejar este lado que no han tejido y nosotros vamos trabajando aquí. Este proyecto tiene derecho y revés, miren, la parte del revés como se ve. Y el derecho se ve pues mucho más bonito. Bueno, lo vamos a poner de esta manera. Ahora vamos a doblar hacia arriba y vamos a poner esquina con esquina. Para cerrar por el lado del revés. Bien, esta está terminada, esta no. Vamos a ir trabajando esta vuelta y uniendo. Bien, ahora aquí llegamos a la esquina, una cadenita y trabajamos estos dos puntos altos. Uno y dos. Bien. Ahora hacemos una cadenita y vamos a tomar nuestra esquina donde tenemos las dos cadenitas y vamos a hacer un punto bajo. Esta estaría sustituyendo la segunda cadenita. Ahora cargo y aquí continúo trabajando mi esquina con mis dos puntos altos. Uno y dos. Bien, ahora. Nos tocaría una cadenita, lo voy a sustituir con un punto bajo. Entro en este que ya está terminado, ¿sí? Y aquí, un punto bajo. ¿Bien? Ahora cargamos y vamos a entrar aquí, en donde tengo el primer punto para trabajar mi punto alto de forma normal. Punto alto una cadenita y entro en este que terminé, hago un punto bajo, sería la segunda cadenita, una cadenita más, cargamos y en el mismo en el mismo punto trabajamos nuestro punto alto. Bien. Ahora. Una dos cadenitas y vamos a tomar aquí. en donde tenemos punto bajo, dos cadenitas en medio, punto bajo y un punto bajo. No, permítanme, permítanme, permítanme. Tenemos el punto alto, hacemos una cadenita y el punto bajo sobre la cadenita. Y hago un punto bajo, sería mi segunda cadenita, cargo. No, ya me... Muy bien, pues miren, ya tengo todos mis lados terminados con esta vuelta, ¿sí? Falta esta. Pero quiero que noten algo, mis hermosas. Este proyecto tiene derecho y revés. Miren cómo se ve el lado del revés, no sé si alcancen a distinguir, y el lado del derecho, ¿sí? Se ve más parejito. Bueno, así como tienen su proyecto, ¿sí? Este es el lado que no tenemos terminado. Aquí, este lado lo vamos a subir. Eso es todo lo que vamos a hacer para que quede aquí todo un lado. Exacto. ¿sí? Este queda a la mitad, que es la manga. Y esta es, uno va a ser la parte delantera y otra parte de la espalda, pero ya con eso tenemos. Bien. Vamos a trabajar nosotros en este momento la unión, pero lo vamos a hacer del lado del revés, ¿sí? Tenemos aquí nuestra esquina, vamos a trabajar y vamos a unir nuestras esquinas, ¿sí? Al momento de ir trabajando este proyecto, bueno, este lado, que se va siempre a continuar trabajando del lado del derecho. O sea, al revés les va a quedar aquí esto que ya está trabajado. Vamos a comenzar. Bueno, aquí yo ya tengo mis dos primeros puntos altos, los dos primeros puntos altos. Ahora voy a trabajar una cadenita y voy a prender aquí, en esta esquina donde tenemos las dos cadenitas, las tres cadenitas. Vamos a hacer un punto bajo, una cadenita y ya serían tres, ¿sí? Una, la cadenita, el punto bajo sustituye a la segunda cadenita y esta tercera cadenita. Ahora, cargo y en esta misma esquina continúo con mis dos puntos altos. Uno y dos. Bien. Ahora, aquí nos toca un punto cadenita. Lo voy a sustituir por un punto bajo. Bien. Hago un punto bajo, cargo. Sí, y voy a este primer motivo después de al primer punto, después de mi esquina, y voy a trabajar mi V. Es un punto alto. Nos tocan tres cadenitas. Trabajamos una cadenita, un punto bajo. Una cadenita, cargamos y trabajamos el siguiente punto alto para hacer nuestra V. ¿sí? De esta manera. Ahora, aquí tenemos dos cadenitas y trabajamos un punto bajo. Trabajo una cadenita. Aquí en la que ya está terminada, en donde bajamos las dos cadenitas, un punto bajo, ¿sí? para no disminuir. Esto ya sustituiría a la segunda cadenita. ¿sí? Y ahora voy a prender en las dos cadenitas, hago un punto bajo. Aquí hago una cadenita. una cadenita y en donde tenemos las dos cadenitas hacemos un punto bajo. Bien, y nos regresamos y trabajamos nuestro siguiente punto bajo. Ahora, prendemos aquí un punto bajo, una cadenita, cargo y en medio de los dos motivos, Vamos a trabajar nuestro punto alto. ¿sí? Y ya vamos a repetir cómo se trabajó aquí. Un punto alto, una cadenita en la V, un punto bajo, una cadenita cargo y en el mismo lugar mi siguiente punto alto. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Para trabajar nuestra unión y nos quede de la siguiente manera. ¿Ven? Vamos a continuar cerrando. Esto se repite. Se repite lo mismo que aquí. Vamos a continuar hasta llegar a esta esquina. Muy bien, mis hermosas. Pues ya aquí tenemos la última unión de nuestra V. Tengo el punto alto. Y vamos a tomar estos dos puntos juntos. Bien. Cargo y entro en mi esquina, en la última esquina que tengo por trabajar. Trabajo dos puntos altos, uno, dos. Prendo aquí, en la esquina, un punto bajo. Son dos puntos, una cadenita, punto bajo. Una cadenita y mis dos puntos altos. Uno y dos. Bien, de esta manera ya queda la unión. Ahora, una cadenita en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, prendemos y unimos con un punto deslizado. Bien, ahora, aquí voy a cortar hebra podemos cortar hebra o nos podemos ir con punto deslizado como ustedes gusten sí eh, hay quienes no les gusta hay a quienes no les gusta el punto deslizado pero bueno para empezar aquí ya nuestra manguita quedó sí podemos alargarla después les muestro cómo pero ahorita ya tenemos la mitad del proyecto bien vamos a trabajar del lado del derecho ¿Sí? Y bueno, lo que les, les quiero explicar es el escote. Ustedes van a elegir cuántos motivos van a dejar para trabajar el escote. Nosotros vamos a iniciar en, estas, en estos mini arquitos, es en donde nos vamos a aprender. Pueden dejar uno, miren, este es uno. Y entonces llegaríamos con punto deslizado hasta acá. Si van a dejar más, pues yo les recomiendo que mejor corten hebra. Yo prefiero cortar hebra porque siento que va a quedar más finito mi proyecto. Que es muy poquito. Vámonos con punto deslizado, ¿sí? Nos vamos con punto deslizado tomando cada una de nuestras cadenitas, ¿sí? Solamente les recuerdo estoy dejando este motivo. Aquí tengo dos cadenitas, dos puntos deslizados, uno, dos y llegamos aquí. ¿sí? A partir de aquí vamos a trabajar. Yo les repito, o sea, es, a lo mejor para una talla grande, pues necesitarían un motivo más. Esto también va a depender qué tan amplio quieran su escote. Subo una cadenita y prendo un punto bajo. Bien. Cargo y aquí trabajamos de forma normal. Uno. Dos. Tres. Cuatro puntos altos. Una. Dos cadenitas. Cuatro puntos altos. Uno. Dos tres y cuatro. Esto me va a ayudar para hacerlo más ancho, sí. Pero por decirlo, esto ya no lo vamos a trabajar. Tres lados ya no se van a trabajar. Vamos a trabajar tres, que va a ser esto. Vamos a respetar nuestras esquinas. Tum 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 Una vez que lleguemos aquí, sí, en donde tenemos la unión, nos vemos para que les muestre cómo es que vamos a trabajar de regreso. Muy bien, miren, aquí yo estoy llegando. Ya fui a dar la vuelta a los tres lados, ¿sí? Estamos aquí en la esquina donde prendimos nuestro donde fue nuestra última unión. Bueno, tengo mi motivo, cuatro puntos altos, una cadenita, cargamos y aquí vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2 Bien. Ahora aquí vamos a subir una, dos, tres cadenitas y giramos. Del lado del revés nos va a quedar esta vuelta. Cargo, tomo este punto y trabajamos un punto alto. ¿sí? Bajo con una, dos cadenitas. Prendemos. Y un punto bajo, una, dos cadenitas, en el mismo lugar, un punto bajo, una, dos cadenitas, y esto ya es normal, mis hermosas. ¿Sí? Punto alto, una, dos, tres cadenitas, un punto alto. Ah. Un punto alto. Lo que yo estoy tratando es de esconder que no me quede muy alto, muy grande mi hoyito. ¿sí? Una, dos cadenitas, prendemos. Un punto bajo, una, dos cadenitas, un punto bajo, una, dos cadenitas. Y nuevamente, miren, si yo lo jalo aquí, se va a hacer muy grande el punto. Entonces trato de meterlo aquí. Bien. Un punto alto en la lazadita que se hace. Uno, dos, tres, cargamos y en la lazadita nuevamente un punto alto. Vamos a continuar nuevamente hasta que lleguemos nuevamente aquí a donde nosotros iniciamos. Con este punto nos vamos a ver muy bien, mis hermosas, mis guapetones. Pues yo ya fui a dar la vuelta. Miren, si ¿sí? estoy en la segunda vuelta y les voy a mostrar cómo es que se van a hacer los aumentos si ustedes quieren la manga más, más angosta. pero todavía les falta crecer de aquí. esta es la manera. miren, ahora estamos ya aquí en, en lo que correspondería a el primer motivo que hicimos aquí trabajamos un punto bajo. si ¿sí? vamos a hacer una, dos cadenitas y prendemos aquí, vamos a hacer un punto bajo y ya estaría la disminución. Giramos, ¿sí? Subo una cadenita, bajo en este punto y hago un punto bajo y prendo aquí en la V que tenemos y vamos a hacer nuestro punto de forma normal. Tenemos tres puntos altos, cuatro puntos altos, una, dos cadenitas y cuatro puntos altos uno dos tres cuatro puntos altos bien aquí un punto bajo y quiero que vean si ¿sí? queda así como en, en ver bien nuevamente cargamos y aquí vamos a trabajar. 1 2 3 4 puntos altos, una, dos cadenitas y 4 puntos altos. 2 3 y 4. ¿Bien? Quiero que vean algo así. Bien. Aquí se empieza a formar lo que va a ser nuestro cuellito o escote. Y ustedes pueden continuar trabajando por el ancho que necesiten. ¿Sí? Yo voy a continuar, voy a dar un motivo más y regreso para que vean si lo vamos a dejar así o voy a trabajar... Eh, una disminución más, o sea, un motivo más. Muy bien, comadres, miren, aquí yo ya trabajé mi segunda mitad, sí. Eh, lo que noté y es, se me hace muy importante decirles, ven que cerramos del lado eh, izquierdo, sí. Esta parte cerramos e iniciamos por la manga y terminamos aquí, sí en lo que va a ser la solapa. En este caso, para que nos quede parejo debemos de tomar en cuenta que pues estamos realizando partes diferentes. Así que yo empecé por la parte de la solapa o el hombro y termino en la manga. Y aquí si no nos queda más que cortar hebra para que nos queden del lado derecho las dos partes, ¿sí? Aquí todavía no he trabajado lo que es eh, las vueltas de disminución, nada más tengo la unión de la marca, pero de la manga, pero si sí se me hacía muy importante decirles: recuerdan que nosotros terminamos aquí y nos fuimos con punto deslizado. Ok, pues aquí vamos a trabajar solamente a partir de aquí hacia acá. Acomoden siempre su proyecto para que tengan las dos partes, ¿sí? Que les quede del mismo lado, del lado que ustedes elijan, pero siempre queden. Eh, del mismo lado, ¿ok? Ahora sí, voy a continuar con las vueltas que me faltan y regreso. Miren, comadres, estoy nuevamente aquí en lo que es la parte del cuello, de, de, de la parte de la espalda. Si nosotros trabajamos aquí solamente un puntito, esto va a ir a empezar a hacer la disminución como en la parte delantera. ¿Qué es lo que vamos, cómo es que vamos a trabajar aquí, en esta parte, miren? Eh, esto sí se me estaba pasando decirles Vamos a trabajar En lugar de irnos directamente aquí Vamos a trabajar una, dos cadenitas Cargamos y vamos a prender Punto alto Sobre el primer punto alto Cargamos y en la tercera cadenita de inicio Un punto alto Bien Queda así un poquito abierto Ahora vamos a regresar así que una dos tres cadenitas giramos cargo y en este siguiente punto un punto alto ahora trabajamos aquí medio eh, un motivo de aquí no, no hacemos este cadenita nos vamos directamente al punto bajo y hacemos un punto alto, una, dos, tres cadenitas y un punto alto, ¿sí? Una, dos cadenitas y prendemos aquí un punto bajo. Tenemos que irlo adaptando, ¿sí? Miren, es así como queda. Para poder trabajar este, que no se nos vaya a hacer eh, aumento, porque si aquí pusiéramos el motivo, esto se va hacia arriba les digo porque yo ya me equivoqué muchas veces así que bueno entonces de esta manera es la correcta si ¿sí? sin hacer cadenita punto alto trabajamos nuestras cadenitas punto alto dos cadenitas prendemos un punto bajo una dos cadenitas punto bajo una dos cadenitas cargamos y, y ya todo esto va a ser de forma normal Miren, les digo, en la lazadita, préndanla así, para que no les quede muy amplio su hoyito. Punto alto, una, dos, tres cadenitas, cargamos y nuevamente aquí, un punto alto. Bien. Voy a continuar toda la vuelta y yo regreso. Muy bien, comadres, pues miren, es así como se ve la parte del cuello. Se, da, se dan cuenta que tiene esta forma. Ya eliminamos, esto fue lo que se eliminó. Bien, aquí vamos a hacer nuestro borde, pero para esto, aquí yo siento que con eso ya está mi, mi tamaño, ¿sí? La mitad. Más sin embargo, eh, no voy a cortar hebra, me voy a esperar y voy a trabajar otra parte exactamente igual que esta, ¿sí? Voy a trabajar otra parte exactamente igual para que al hacer la unión, ¿sí? Voy a prender con unos imperdibles y me lo voy a probar. Importante, también debemos de quedar en esta vuelta, ¿sí? Donde tenemos la sube y la cadenita. Para unir la parte de la espalda solamente, ¿sí? Y me lo voy a medir. Ya sea, si me queda muy justa, pues hago... Dos vueltas más, lo que sería un motivo. Aquí lo que trabajamos fueron dos motivos, miren, uno y dos. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar esto. Lo que sí van a tomar en cuenta mis hermosas es que, por decirlo, aquí nosotros iniciamos por parte de la manga, hicimos nuestra unión hasta aquí. Ustedes van a trabajar el lado contrario, así que van a empezar del cuello hacia la manga para que las dos partes queden del lado eh, del lado derecho que quede parejito si no se va a ver mucho su miren cómo cómo se nota sí sí se nota en la cámara no se ve mucho pero ya en vivo sí se nota el derecho del revés así que acomoden su proyecto de manera que la manga quede del lado contrario sí otro detalle es que vamos a iniciar por aquí para que siempre comiencen estos puntos que tenemos altos, que son los que se miran más, siempre queden del lado derecho. ¿sí? Entonces, yo voy a comenzar a trabajar la otra parte y regreso para mostrarles la parte de la una.